Nessuna relazione tra le carte della cartomante e la conoscenza delle cose future o nascoste, nessun legame da causa a effetto. No hay ninguna relación entre las cartas que de la persona que practica la cartomancia y los efectos que suceden. O sea, no hay relación entre causa y efecto. Effetto, sì. Allora, sì, del resto anche nel cristianesimo non c'è nessun cristiano, nessun cattolico crede che ci sia una relazione da causa e effetto tra i mezzi utilizzati nei sacramenti e l'effetto soprannaturale che producono. También dice el padre que en el cristianismo, ¿verdad? Sabemos que no es el agua en sí, no es la forma con la cual se invoca durante los sacramentos, sino es Dios mismo quien actúa. Quien La actúa es causa. Dios, la causa, los efectos son los signos. Se l'acqua purifica, non è a causa, se l'acqua purifica spiritualmente, non è grazie alla virtù dell'acqua e non è nemmeno grazie alla virtù di chi battezza. Por ejemplo, si el agua nos purifica, no es porque sea un agua de fuente milagrosas y tampoco viene la purificación viene del sacerdote que es un santo, sino viene de Dios. Sappiamo che viene da Dio. Ecco. L'effetto viene da Dio. El efecto viene de Dios. La causa soprannaturale è di Dio. La causa sobrenatural es divina, es de Dios. Ecco. Nella superstizione avviene un po' la stessa cosa. En la superstición se da la misma cosa, In un certo modo. desde un cierto punto de vista, ¿eh? Perché nessun cartomante, se è un po' intelligente, crede che sono le carte a indicare da sole il futuro o le cose nascoste. Por ejemplo, ningún cartomante, si tiene un tantito de inteligencia, cree que son las cartas quien le revela las cosas, ¿no? Allora, come l'acqua è di per sé inefficace per provocare da sola l'effetto soprannaturale, Así como, por ejemplo, el agua de por sí misma no es ineficaz. Para que produzca la gracia. così i mezzi utilizzati dalla superstizione non sono reputati capaci di provocare gli effetti che producono da soli. Así también los medios que se utilizan para la brujería, la hechicería, las cartomancias, etcétera, de por sí mismo no tienen el poder para provocar el efecto deseado. E allora spesso San Tommaso ripete che i gesti e i mezzi della superstizione e della magia sono inefficaci in se stessi. Santo Tomás di Aquino afferma che los medios che se utilizzano para hacer brujería, hechicerías, en sí mismo no tiene eficacia. Non sono delle cause, No son causas, ma segni. pero signos. Ecco, e quello è una citazione di San Tommaso, Sí. ecco, sì. Santo Tomás dice, por ejemplo, que en los procedimientos que se utilizan para producir los efectos
corporales, ma anche gli effetti conoscitivi. Y también los efectos de cognoscitivos se tiene que tomar en cuenta que por naturaleza es ellos tienen la capacidad de causar la, dichos efectos. De tal, en tal caso, la acción no es ilícita, ya que es lícito utilizar las cosas naturales para producir los efectos correspondientes. Mm. Si en vez ellos naturalmente no pueden producir dichos efectos, entonces se consigue que no son utilizados como causa, sino como signos. Ay. Ecco, questo è molto importante perché nella teologia cristiani i sacramenti sono dei segni efficaci. Esto es muy importante porque en la teología cristiana los sacramentos son signos eficaces. Così nella super che efficaci grazie all'intervento di Dio. Son eficaces porque es Dios quien interviene. Anche nella superstizione siamo alla presenza di segni efficaci. También la superstición estamos presentes en frente de unos signos que son eficaces. Ma efficaci non per un intervento di Dio. Pero son eficaces no porque Dios intervenga. Ma perché una potenza che non è divina interviene. Sino che un poder que no es divino interviene. E che è il demonio. Y es el demonio este poder. Per cui San Tommaso giustamente dice che i mezzi della superstizione non sono causa ma segni efficaci del risultato ottenuto. Esto es lo que Santo Tomás afirma, que los medios que se utilizan para hacer brujerías y hechicería no son eficaces en sí, sino es la fuerza, es el poder, es esta a quien se interpela para que sean eficaces. Questo significa che un supersticioso o un mago consapevole. Esto traducido al español significa que un brujo que está consciente de esto è consapevole di avere bisogno dell'aiuto del demonio. Está consciente que necesita de la ayuda del demonio. Per provocare l'effetto desiderato. Para provocar el efecto que él quiere hacer. Sant'Agostino e San Tommaso dicono che nella magia San Agustín y Santo Tomás afirma que en la magia ci deve essere un patto almeno implicito con il demonio. Es necesario que haya un pacto implícito con el demonio. Perché nessun mago è così stupido da pensare che i mezzi da lui usati possano provocare da soli l'effetto. Porque no existe brujo, ¿verdad?, que crea que por medio de las cosas, los medios que él utiliza, estos en sí provocan el daño que él quiere hacer. No son los medios, sino la fuerza, quien el pacto con el demonio que él hace. Per cui è ovvio che c'è un legame tra i mezzi della superstizione e l'azione del demonio. Entonces está claro que hay una relación entre los medios que se utilizan para hacer brujería y hechicerías y el demonio. Se l'effetto non è provocato dai mezzi. Si el efecto no está provocado por los medios. Se l'effetto non è procurato dal mago. Si el efecto no es el mismo brujo quien lo suscita y provoca. Se l'effetto non può essere provocato da Dio, si l'effetto non può essere provocato por Dios, allora per esclusione resta solo il demonio. Entonces por exclusión nos queda que es el demonio. Faccio un esempio che a me è capitato di quando ero stavo confessando. Les voy a contar un ejemplo que me sucedió mientras estaba confesando.
Entra nel confessionale una ragazza studentessa universitaria. Entra una muchacha universitaria. Era molto turbata. Stava turbata. E mi racconta molto brevemente la sua esperienza. E me cuenta lo siguiente. Lei aveva un'amica che faceva le carte. Tenía una amiga cartomante. E azzeccava le risposte. E le atinava. E atinava las respuestas. Giusta, giuste. Le risposte giuste. No? Un giorno la sua amica le dice, ma perché non provi anche tu a fare le carte? Un día esta amiga le invita, oye, ¿y por qué tú también no te animas a entrarle, no, en la cartomancia? Y allora lei si è lasciata convincere e ha provato a usare le carte. Ella se dejó convencer y empezó con las barajas, con las cartas. E si è resa conto di azzeccare anche lei le risposte. Y también ella se dio cuenta que le estaba atinando a las respuestas. Sono seguite alcune settimane di grande esaltazione. Sucedió que por unas semanas esta muchacha estaba muy, muy exaltada, ¿verdad? Por el resultado que estaba viendo. Perché sembrava che potesse conoscere tutto. Porque pensaba que ella tenía este conocimiento de poder conocerlo todo. Però, siccome era una ragazza intelligente, dopo due o tre settimane si fa la domanda. Pero gracias a Dios era una muchacha con un poco de sal en la cabeza y se hizo una pregunta. Ma le risposte esatte che io ottengo, da chi vengono? La pregunta que se hizo es, pero las respuestas precisas que yo obtengo, ¿quién me las da? ¿Cuál es su fuente? ¿Quién me las está dando? Da me non possono venire. No pueden ser por parte mía. Dalle carte non possono provenire. Tampoco de por las cartas. Allora ha fatto una cosa che di per sé è stupida. Entonces ha hecho una cosa que por sí misma es tonta. Ma che Dio ha utilizzato per aiutarla a riflettere. Però che il Signore le ha otorgato para que ella reflexionara. Come può avvenire anche in qualche seduta spiritica dove Dio interviene. E así como esto puede suceder en una sesión espiritista cuando Dios interviene. Per fare smettere. Para que se trunque esta práctica, sí. Allora, cosa fa? Lei interroga le carte. Ella interroga a las cartas. Chi mi fa conoscere queste risposte? Y le pregunta, ¿de dónde me vienen el conocimiento de dónde me vienen las respuestas? Tira tre carte. Y echa tres cartas. La prima, sei. La primera es un 6. La seconda 6. La terza 6. Lei, spaventata, è venuta a confessarsi. Entienden? Se espantó después que le salió 3 veces 6 y se voy derechita a confesarme, dijo. Lì era molto esplicito, Y esto es un ejemplo claro. Que del legame tra questi mezzi e il demonio. Questi mezzi non possono sortire da soli l'effetto. Quindi non è Dio che lo produce, non è il cartomante che lo produce, è il demonio che lo produce. Si intiende? Sì. Ok. Ecco, allora questo è molto importante che noi lo riusciamo a capirlo. Anche tutto sommato gli stessi spiritisti, per esempio, e alcuni maghi, alcune medium, riconoscono che possono intervenire degli spiriti cattivi. Eso es importante tenerlo en cuenta porque existen brujos y cartomantes que reconocen que la respuesta, el poder, la eficacia que se da en los trabajos que ellos hacen les vienen de los malos, de los espíritus malignos. Sí. Comunque,
Questi segni magici sono i pseudo sacramenti del demonio. Estos signos mágicos son los falsos sacramentos que el demonio tiene. Sí, perché il demonio è geloso di Dio, ma vuole imitare Dio. Porque el demonio le tiene celo a Dios, pero lo quiere imitar. E quindi vuole i suoi sacerdoti. Entonces él también quiere sus sacerdotes. E la sua chiesa. Y su iglesia. E i suoi sacramenti. Y sus sacramentos. Questo. E allora lui si serve di queste cose per appunto provocare gli effetti che vuole. Entonces él se sirve de estos, entre comillas, sacramentos, estos medios para suscitar el mal que él quiere hacer. Nel libro che vi ho citato sulle pratiche superstiziose delle Marche, en la mañana le mencioné una región italiana donde venía una serie de supersticiones. L'autore descrive come si fa una fattura, un maleficio. El autor describe cómo se hace un trabajo, un maleficio. Cómo avviene la fatturazione. Y cómo se hace un trabajo o un maleficio. Fatturazione non esiste, no? No, in italiano se dice factura, un trabajo. Aquí factura es el conto. Sí. Sì. In italiano fattura vale per il commercio, ma vale anche come maleficio, sì, insomma. Sì. No? In italiano tiene doble sentido, ¿verdad? Fattura sí quiere decir por el comercio, pero también un trabajo, un maleficio. Sì, e allora questo autore usa gli stessi termini che la teologia utilizza per parlare dei sacramenti. Entonces este autor utiliza los mismos términos que la teología emplea para explicar los sacramentos. Cioè parla di materia e forma. Habla de materia e forma. Y forma. Materia è il pane, l'acqua, eh? La forma sono le parole. ¿Entiende? Pronunciate dal sacerdote. La materia, por ejemplo, es el aceite, el pan, el vino, y la forma son las palabras que el sacerdote pronuncia sobre la materia. Lui usa le stesse parole anche se non hanno sempre lo stesso senso. El autor utiliza la misma palabra aunque no tengan el mismo sentido. Ti chiedo adesso un grossissimo sforzo, ma di tradurre tutto questo. Da dove? Da qui. Da spesso la le fatture fino a qui. Preparanse, aquí. Los trabajos, afirma este autor, se distinguen por la materia con las cuales se hacen y por el método o forma según los cuales se hacen. A menudo la materia es una cosa que pertenece a la persona contra quien está hecho el maleficio, como por ejemplo un pañuelo, o un calcetín, un botón de una camisa, a veces un pedacito de tierra que tiene que ser maldecido, o, ¿verdad? Por ejemplo, dichos objetos tienen que ser tomados a escondidas, es decir, sin que el interesado al cual se le va a hacer el trabajo lo sepa. Un medio de particular importancia es constituido por una, ¿cómo se dice? Por un, por cabellos, por, ¿cómo se llama? Mechones de cabellos, sí. Que se pueden obtener fácilmente, ¿verdad? Tomándolo del peine de la que la persona utiliza. Un papel particular lo tienen también las plumas, especialmente las de las almohadas, ¿sí? Si no hay mechones de cabello, si no hay pluma de la almohada, entonces
Cuando hay prisa para hacer el trabajo, se puede utilizar polvo de huesos humanos que se prelevan desde los cimiterios. El método de ejecución de los trabajos del maleficio varía según de la materia o del medio del cual se dispone. Por ejemplo, un pañuelo se puede cortar ¿verdad? En rachitas. ¿Y cómo? En tiras, gracias. Y se puede obtener un listón para envolver la imagen o la foto, el retrato de la persona a quien se quiere hacer el trabajo, con intención de amarrarle el corazón, o un calcetín puede ser quemado con la voluntad que se seque el afecto, con la intención de destruir la vida sentimental, los sentimientos de la persona del dueño de este calcetín, ¿verdad? Y la tierra puede ser secada y pulverizada hasta que análogamente se eche a perder el dinero, los negocios de la víctima. De la víctima. Ajá. El polvo de huesos humano puede ser echada a la persona sobre la cual se quiere hacer el trabajo. Si vuole affascinare. O por ejemplo, si quiero que una mujer se enamore de mí, le echo polvo, ¿verdad? De huesos humanos, se lo echo encima para que ella se enamore de mí, está diciendo este autor. Sembra comico, ma è tragico perché qualche volta produce degli effetti. Questo dice il padre, parece ser un chiste, ser comico, no? Però è tragico perché sì, produce il mal che se quiere lograr. Per cui una donna a un certo momento può abbandonare il suo marito per andare da quest'uomo. Perché llega un momento che la mujer, que una mujer deje su familia, su esposo, para irse con este hombre, quien ha solicitado el trabajo al brujo. ¿Me explico? Bueno, luego continúa diciendo que el mechón de cabellos puede servir para causar dolores de cabezas o generar paranoia o fijaciones en la víctima, o para atraer su corazón hacia la persona a quien está solicitando el trabajo, y, ¿verdad? Y con las plumas de la almohada, dispuestas como figuras simbólicas, se puede señalar lo inexorable destino de... se le puede atribuir a las personas, se le puede hacer daño a la persona que va a dormir en la almohada. Se dice también que se utilicen brebaje, galletas, que tienen que ser comidos por la víctima. Normalmente son las mismas brujas que hacen el mal, ¿verdad? El trabajo. Y ellas mismas conocen el arte para hacerlas o anularlas. Quindi prendono molta materia che simboleggiano quello che vogliono fare. Entonces toman mucha materia, cosas que simboliza lo que ellos quieren hacer. Poi ci sono tante altre cose, purtroppo, per esempio il liquido vaginale. Otra cosa que utilizan los brujos son las menstruaciones de las mujeres. Si fa bere nel caffè? Una goccia? Una gotita en tu cafecito? All'insaputa della persona. Sin que la persona sepa, naturalmente. Eccetera. E su queste cose il mago pronuncia delle parole. Sobre esta materia, sobre estas cosas, el mago pronuncia unas palabras. Delle parole di invocazione al demonio, delle preghiere al demonio, delle bestemmie. Estas palabras son blasfemias, oraciones dirigidas al demonio.
E questo può andare avanti per molte ore. Y esto, verdad, no dura unos minutitos, sino por horas. Così. Allora, capite che il demonio così sollecitato interviene. Entonces entiende que el demonio cuando se le solicita sus favores de esta manera si te pela, interviene. Sí, sí. Riguardo adesso all'efficacia della magia. Ahorita vamos a hablar sobre la eficacia della magia. Devo dire che la Chiesa non si è mai pronunciata in modo ufficiale sulla efficacia della magia. Tengo que precisar que la Iglesia no se ha pronunciado sobre la eficacia de la magia. Però molti indizi fanno capire dalla rivelazione e dall'insegnamento dei santi che la magia possa essere efficace. Però hay muchas indicaciones y también enseñanzas desde los santos que sí la magia puede ser eficaz. Nella rivelazione, per esempio, i maghi dell'Egitto che trasformano i loro bastoni in serpenti. Cito l'esempio de los brujos, los magos de Egipto, che trasformano sus varas en serpientes. E poi quello anche della maga di Endor, che Saul va a consultare per conoscere l'esito della battaglia. E también hay otro episodio, non mi acuerdo in che libro, Reyes creo, o Primo Samuel 28. Donde, capítulo 28, donde Saul va a consultar una bruja, una maga, para que interpele, para que llame al profeta Samuel. E Samuele compare. E Samuel aparece. Però su questo episodio bisogna stare attenti. Però ojo. Perché molti dicono, vedete che le sedute spiritiche sono efficaci. Perché hay unos que dicen, ven que las sesiones espiritistas son eficaces, está en la Biblia. È comparso Samuele. A Samuel apareció. Questo episodio ha fatto scorrere molto inchiostro. Si è derramato mucha tinta sobre este episodio. Sì, soprattutto dai primi padri della Chiesa e poi da Sant'Agostino e San Tommaso. Especialmente desde los primeros padres de la Iglesia, luego desde Agustín hasta Santo Tomás de Aquino. Vi risparmio tutto il dibattito, ma la conclusione soprattutto di Agostino e di Tommaso. Les ahorro todo el rollo, pero le voy a decir lo que Agustín y Tomás dijeron. Dicono che la comparsa di Samuele non è da attribuire alle arti della maga. Che la apparizione di Samuel non si attribuisce a las artes de la bruja, de la maga. Perché lei stessa è stupita della comparsa di Samuele. Perché ella misma se maraviglia che Samuele apparezca. Non ha neanche il tempo di iniziare la seduta spiritica. Siquiera tiene il tempo para empezar la sessione spiritista. E Dio permette che manda Samuele a profetizzare e a dire a Saul che morirà l'indomani. E Dio permette manda a Samuel que aparezca y le diga, mira Saúl, tú mañana vas a morir en batalla. Como otro indicio de la eficacia de la magia, en el libro de Ezequiel. Hay otro ejemplo de la eficacia de la magia en Ezequiel 13:20, capítulo 13, versículo 20, donde dice, por eso dice el Señor Dios, e aquí contra sus Ezequiel capítulo 13 versículo 20. ¿Alguien tiene una Biblia? ¿Lo quiere leer? È breve, ma comunque. Sí, sí, mientras lo buscan el padre Gil. Además que no se justifica el que haya sido evocado Samuel, porque se le acusa de todos modos a Samuel de pecado, de, ¿cómo le llama?
pecado idolatría. De idolatría por haber evocado a Samuel, ¿verdad? Sí, sí, o sea, sí, no sí. Se le aprueba de todos modos. Sí, 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 cierto. ¿Encontraron Samuel 13:20? Ezequiel, perdón. ¿13:20? Sí. Pues bien, esto dice Yahvé: aborrezco esas cintas con las que cautivan a las almas. Las romperé en sus brazos y libraré las almas que ustedes querían atrapar. Questo sembra un indizio dell'efficacia della magia. Esto parece ser un indicio de la eficacia de la magia. I padri della Chiesa comunque concedono che il demonio abbia ancora un certo margine di azione, soprattutto attraverso, anche attraverso la magia. Los padres de la Iglesia están unánimes, están de acuerdo que el demonio actúa también por medio de la magia. Per esempio, Tertulliano non esita a affermare che i maghi agiscono grazie all'aiuto dei demoni. Tertulliano afferma che los brujos, los magos, actúan gracias a la intervención demoníaca. E addirittura Sant'Agostino afferma. Y San Agustín afirma. I molti fatti. Y dice que los muchos hechos sorprendentes de las artes humanas y mágicas, es decir, los demonios, por medio de los hombres y de los mismos demonios que solitos intervienen. Y agrega con firmeza, si nosotros queríamos negarlos, contradeciríamos la misma verdad de las Sagradas Escrituras en la cual creemos. Molto categórico, muy categórico, Sant'Agostino. Chi non crede nel demonio e nella sua azione, anche attraverso la magia, in realtà non rispetta la rivelazione. Dice che chi non crede nel demonio e lo referente a lo magico, non crede in la tradizione né in la scrittura. E per esempio San Colombano, un monaco santo straordinario, fondatore di tanti monasteri, dice che i riti magici senz'altro sono efficaci, perché lui infligge delle penitenze durissime a chi fa dei riti magici o a chi ricorre ai maghi. Este santo colombano dice che sì, los ritos magicos son obra del demonio, y cuando alguien se le acerca y confiesa y lo confiesa en la confesión, Santo Colombano le da una penitencia tremenda. Que puede durar degli anni. Que hasta años dura. Anni, 5 o 6 anni di digiuno. 5 o 6 años de ayuno. Cioè, molto, molto duro. E questo non lo farebbe se non pensasse che potessero essere efficaci. Il santo non lo haría si non se diera cuenta che lo che stanno haciendo los magos, los brujos, tiene efficacia. Non dobbiamo scherzare con il maleficio pensando che così non è efficace di per sé. No, ojo, no hagamos bromas cuando se trata de trabajos, de maleficios, pensando que es una broma y no va a pasar nada. E non dobbiamo dimenticare che chi ricorre a un maleficio per uccidere. E tampoco tenemos que olvidar que quien acude a un brujo para hacer un trabajo, un maleficio para matar. È un omicida. È un omicida. La differenza è che per uccidere la persona non prende una pistola o non chiede a un bandito di uccidere. La differenza è che non toma una pistola o assuelda a un sicario per farlo, vero? Ma semplicemente va dalla maga e chiede alla maga di fare qualche cosa per uccidere una determinata persona. Però sì, va con una bruja e sollecita che la bruja
verdad, le haga el trabajo para matar a esta persona. Indipendentemente dal risultato del maleficio, questa persona è omicida perché aveva l'intenzione di uccidere. Aunque esta persona no se muera por el trabajo que se le haga, verdad, la persona quien solicitó el trabajo es homicida. ¿Por qué? Porque tiene la intención de matar. Si dice che in Italia ci sono circa 13 milioni di consultazioni annuali dai maghi. In Italia si dice che approssimativamente existen 13 milioni di consultazioni per annum, es decir, cada año, para con los brujos y los magos. 13 milioni. Si calcola che il 10% di queste consultazioni siano per fare del male o per uccidere qualcuno. E si calcola che il 10% di questi 13 milioni, hagan sus cuentas, se hace para hacer daño o matar a alguien. Questo significa che ci sono centinaia di migliaia di omicidi che girano per le strade dell'Italia. Es decir, que hay decenas y decenas de millares de asesinos que circulan libremente por las calles. Essere consapevoli di questo. E hay que tener conciencia de esto. E riguardo ad alcune posizioni ufficiali riguardo alla efficacia della magia. En lo tocante unas posturas oficiales sobre la eficacia de la magia. C'è un documento della Conferenza Episcopale Toscana. Hay un documento de la Conferencia Episcopal de una región de Italia, que es la Toscana, del 1994, del 1994, que dice, que afirma, ¿qué pasa? ¿Cinque questo qui? Sí, sí, no, qui. Algunos fieles se preguntan, ¿de veras funciona el trabajo, la maldición? ¿Hay efectos reales? El demonio se puede servir de unas personas mal intencionadas y por lo tanto de gestos como el mal ojo, la maldición, un trabajo para dañar a unas personas. La respuesta es ciertamente difícil para los casos singulares, pero no se puede excluir que prácticas de este tipo, pero no se pueden excluir que estas prácticas pueda ser eficaz. Conferencia Episcopale Regionale della Toscana. Mm-hmm. Poi c'è un grande teologo che dice che con la magia. Con la magia se sale del campo de la racionalidad y de la utilización de las fuerzas físicas enseñadas por la ciencia. Se busca y a veces se encuentra una manera de adueñarse de la realidad con fuerzas desconocidas. Puede ser que en muchos casos sea un engaño, ¿verdad? Pero puede también darse con unos elementos que se sustraen a la racionalidad y se pueda entrar en un cierto dominio della realtà. Ecco, si possono provocare degli effetti che sfuggono alla spiegazione razionale, ma che sono reali. Se pueden producir unos efectos que no se pueden explicar racionalmente, pero que sí son reales. Quindi questo grande teologo non esclude che questi riti possano essere efficaci. Entonces este gran teólogo no excluye que estos ritos sí tienen su eficacia. Ma dimenticavo di dirvi il nome del teologo. Ah, se me olvidó de decirle el nombre del teólogo. Un certo Joseph Ratzinger. È un tal José Joseph Ratzinger, sì, él mismo afirmó esto. Ecco. Riguardo a
l'azione del diavolo, anche gli stessi spiritisti riconoscono che durante le sedute spiritiche possano intervenire degli spiriti cattivi. En lo que toca la acción del demonio, los mismos espiritistas reconocen que durante las sesiones espiritistas los mismos espíritus malignos intervengan. Allan Kardec non credeva nell'esistenza del demonio. Allan Kardec non creía en la existencia del demonio. Ma credeva che però degli spiriti cattivi, che sono gli spiriti umani disincarnati. Però creía que unos espíritus malignos, y él los llamaba espíritus humanos sin cuerpo. Sí. I morti, desencarnados, los muertos, potevano influire negativamente sulle persone durante le sedute spiritiche. De una manera negativa durante las sesiones espiritistas. Sí. Sobre las personas. Gli stessi spiritisti, appunto, raccontano delle storie che a volte sono spaventose e avvenute durante delle sedute spiritiche. Los mismos espiritistas cuentan, dan su testimonio de lo que han visto mientras estaban haciendo sesiones espiritistas. È il caso di questa Rosemary Altea, che è una medium riconosciuta, ecco, almeno in Europa e in America del Nord. Ahí está, Rosemary Altea. Una espiritista che si chiama Rosemary Altea, che dice, che racconta delle sessioni, sedute spiritiche spaventose. Che cuenta il suo testimonio di una sessione spiritista muy espantosas. Sì. E in Francia negli anni 50 ci fu un caso che provocò un grande dibattito all'interno dell'ambito cattolico. E nel 1950 in Francia occorrió un caso che suscitò molto, come si dice, molto alborote dentro l'ambiente cattolico. Perché una donna cattolica, ecco, o almeno che si professava cattolica, aveva perso un figlio che si chiamava Rolando. Perché una mujer Rolando, che si professava cattolica, perdió un hijo de nombre Rolando. E lei, attraverso la scrittura automatica, si mise in contatto con il suo figlio Rolando, tra virgolette, ovviamente. E ella, por medio della scrittura automatica, si puso in contatto con, entre comillas, con suo hijo. E furono dati dei messaggi belli su Dio, su Gesù Cristo, sul cielo. Y se dieron mensajes hermosos hablando de Dios, de Jesucristo, el cielo. Per cui ci fu un profondo dibattito su questi. Alcuni erano contrarissimi all'autenticità di questi messaggi. E questo suscitò controversia, sì. Perché unos decían no puede ser, esto no pueden ser auténticos. Altri grandi cattolici molto conosciuti e di prestigio. E otros católicos conocidos y de prestigio. Erano a favore di questi messaggi. Estaban en favor de estos mensajes. Parlo per esempio del filosofo Gabriel Marcel. Un esempio è il filosofo Gabriel Marcel. Che era a favore di questi messaggi. Che stava a favore de estos mensajes. E parlo anche del cardinale Jean Danielou. E también del cardinal Danielou, famoso teologo. Sì, che era molto conosciuto. Muy conocido. Però, alla fine questo spirito si manifestò negativo. Però al finale questo spirito si manifestò negativamente. Perché cominciò a parlare di cose che non sono accettate nella dottrina cattolica. Perché iniziò a parlare di cose che non sono accettate per la dottrina cattolica. Per esempio la reincarnazione. La reincarnazione è un esempio. Era a favore della reincarnazione. Los mensajes estaban a favor de la reencarnación. E questo squalifica completamente. Y esto es tarjeta roja inmediatamente, ¿no? Para
Già lo spiritismo squalifica, ma queste dottrine squalificano. Sì, l'espiritismo già in sé uno descalifica, però ahorita che se stanno dando messaggi che hablan a favore della reincarnazione, no, questo è un segno chiaro che non è di Dio. Comunque, durante alcune di queste sedute, il figlio morto metteva la sua madre in guardia. Però durante una de estas sesiones spiritistas, el Rolando, el hijo muerto, ponía en guarda, o sea, ponía en guardia a su mamá. Diceva, le diceva, stai attento perché quello che stai facendo, ecco, mette in moto molti spiriti maligni. Le decía, ojo, porque lo que tú estás haciendo está arrancando a muchos espíritus malignos. Non sono pochi i teologi e addirittura qualche esorcista. Non sono pocos los teólogos y también unos exorcistas. Qualche, non uno, ma più di uno. Unos, vero, che tiene plural, no? Más que uno. Sì, che sono, per esempio, a favore dello spiritismo cattolico, tra virgolette. Che stanno a favore, entre comillas, di un spiritismo cattolico. Perché ricevono dei messaggi belli. Perché reciben unos mensajes bonitos. Oppure sono a favore del movimento della speranza che ho già citato. O stanno a favore del movimento della speranza che le menzioné en la mañana, de estos padres de familia che se reúnen para hacer duelo de sus hijos perdidos. Ecco. Però riconoscono queste persone e a denti stretti devono riconoscere. Però estas personas reconocen aún a regañadientes. Che i messaggi ricevuti e che descrivono l'aldilà. Che los mensajes que se recibieron que describen el más allá. Sono molto poveri. Tiene poco contenido, son pobres. E non insegnano nulla di nuovo. Carecen y no enseñan nada de nuevo. Rispetto a quello che ci insegna, per esempio, l'Apocalisse. A rispetto de lo che, por ejemplo, encontramos en el libro dell'Apocalisse. Se volete conoscere l'aldilà, leggete l'Apocalisse. Si quieren conocer lo que hay después de la vida, después de la muerte, lean el Apocalipsis. Questo è chiaro. Mai i messaggi degli spiriti hanno dato delle informazioni utili. Nunca los mensajes de los espíritus han dado informaciones útiles. Per esempio, il collaboratore di Allan Kardec. Por ejemplo, el colaborador de este Allan Kardec era un grande astronomo francese che si chiamava Camille Flammarion, premio Nobel. Era un premio Nobel, un astronomo, il nome Camillo e l'apellido Camille Flammarion. E lui si mise in contatto con lo spirito di Galileo. Este astronomo che ganò il premio Nobel si puso in contatto con Galileo, con l'espirito con il quale di Galileo Galilei. Delle conversazioni spiritiche per dialoghi per 10 anni. E con quien afferma ha tenido una diálogos, unas conversaciones por una década, por 10 años. Pensando di poter ottenere delle informazioni utili per progredire e far progredire la scienza. Pensando che podia ottenere así unas informaciones útiles para progresar en la ciencia. Ma dovete riconoscere che da queste sedute spiritiche non ha mai imparato nulla di nuovo. Però riconosciò che de estas conversaciones con Galileo, entre comillas, no aprendió nada de nuevo. Il New Age esiste da più di 30 anni. La nuova era hace más de 30 años que existe. E loro, i New Agers, utilizzano una forma di spiritismo che chiamano il channeling. E ellos utilizzano una forma di spiritismo che si chiama la canalizzazione, il channeling. Questo spiritismo non interpella i cari estinti, ma degli spiriti DOC, di origine controllata. E questo channeling non è che evoque a unos espíritus
difuntos, sino interpela y evoca a unos espíritus de prestigio, ¿verdad? Fino, entre comillas. Personaggi importanti nel mondo della religione e della scienza. Personas muy famosas en el mundo de la ciencia, de la religión. Oppure degli angeli. O ángeles. O extraterrestri. Più progrediti di noi. Sì, spiritus molto più elevato che noi. Per ottenere informazioni che potrebbero aiutarci a far progredire l'umanità. Per ottenere informazioni che potrebbero aiutarci a progressare umanamente. E favorire l'avvento della nuova era, New Age. E favorire l'avvento della nuova era, New Age. È da 30 anni che queste conversazioni, che questo channeling va avanti. Hace già 30 anni che estas conversaciones, questo channeling, canalizaciones, sta continuando, ¿verdad? Existe desde este 30 anni. E non c'è mai stata una informazione utile proveniente da queste sedute spiritiche. E nunca ha habido una información útil en estas sesiones espiritistas. Quindi è un inganno. Es un engaño. Questo vale per interpellare degli spiriti di origine dei grandi spiriti, ma vale anche per interpellare i nostri morti, i nostri cari estinti. Esto vale también para interpellare a los grandes espíritus y también a nuestros difuntitos. Chi c'è dall'altra parte del filo? ¿Quién se encuentra por el otro lado del hilo? Noi la risposta l'abbiamo, il demonio. Nosotros tenemos la respuesta, es el demonio. Ecco. La Chiesa ha, vi l'ho già detto, condannato a più riprese lo spiritismo. Como les he dicho, la Iglesia ha condenado varias veces el espiritismo, esta práctica. Anche cuando viene preceduto dalla preghiera e dall'intercessione presso San Michele Arcangelo. Aunque esté precedido por la oración o la intercesión a San Miguel Arcángel. Perché questa iniziativa di per sé è cattiva e quindi nessuna protezione dall'alto può proteggerci. Perché la intenzione già por sí es mala e por lo tanto no hay ninguna fuerza benefica che nos pueda proteger. Ecco, domande adesso. Bien, pues para terminar la conferencia de este día, la última sesión de preguntas y respuestas. Aunando a esto que nos ha dicho el padre Dermín, conozco algunas personas de Colombia que me invitaban a que conociera muchas revelaciones que había dado el demonio y que ordenado por la Virgen María para que la gente creyera en la acción del demonio. Entonces, naturalmente, decir, yo les decía, esto no puede venir de la Virgen María. Es decir, la Virgen María nunca se valdrá del demonio para revelar algo. La Virgen María es templo del Espíritu Santo. Entonces, es el Espíritu Santo el que va revelando en la Iglesia. No, por eso nunca podemos aceptar una revelación que viene del padre de la mentira, ¿verdad? Pero hay sacerdotes que están promoviendo todo un movimiento allá en Colombia para impulsar y dar a conocer lo que ha revelado el demonio, oración de exorcismos. Dice, se le ha, y la Virgen María está obligando al demonio a que revele muchas cosas. La Virgen María, no podemos aceptar esto, ¿verdad? Es muy confuso, ¿verdad? Aprovecho para decir también un poco bueno. E per questo che io non sono favorevole per i dialoghi con il demonio durante gli esorcismi. Anche ordinandoli
per l'intercessione di Maria, di San Michele Arcangelo, di dire il vero, il demonio è menzognero. Per ese motivo, dice il padre, quando hago exorcismos, ¿verdad? No entro en diálogo con el demonio obligándolo, aún en nombre de María o de San Miguel Arcángel, que el demonio revele ciertas cosas, porque el demonio es un mentiroso, dice el padre. Durante l'esorcismo una sola cosa è efficace. Durante el exorcismo solamente una cosa es eficaz. Bastonare il demonio con la preghiera. Bastonare al demonio con la oración. La otra referente a los amarres, a los maleficios para que una persona se enamore de otra, ¿verdad? En realidad, o sea, quedan, yo así es mi, así lo veo, ¿verdad? Quedan esclavizados un otro. Es verdad que una persona se puede ir, vamos a decir, un hombre se va con una mujer que no es su esposa, pero nunca serán felices, ¿verdad? Nunca será un verdadero amor, se va como una esclavitud. Pero no como enamorado de aquella persona. Es una infatuación, sí, certo, obvio. Termina mal, no son felices. Sí, padre, tal vez me salga un poquito del tema, ¿no? Pero es que, por ejemplo, en la tele hay un programa sobre alienígenas ancestrales. Y según esto, malinterpretan la Biblia. Un ejemplo, ¿no? En el libro de Ezequiel, al comenzar cuando Yahvé le impone las manos, Ezequiel empieza a ver una visión sobre una nube metálica y siete seres vivos con cabezas raras y brazos y así, pues. Ahí el diablo engaña al hombre o el mismo hombre se engaña. Dice que c'è un programma televisivo dove fanno reverenza. Y también, no sé, me gustaría. Un momentito, que tengo solo un celebre. Due lati. No. Dice sì, che c'è un programma televisivo che parla del Vecchio Testamento nel libro di Ezechiele. Dove ci sono, non ho capito la domanda, però dice che perché si parla di visioni, demoni, esseri con sette teste, con sì. Sì, che, e allora? Qual era la pregunta? Si il diablo ingaña l'uomo o il hombre se sta ingannando? La domanda è se il demonio inganna all'uomo o è l'uomo che si inganna a se stesso? È un po' si siede nelle nubi la domanda. Cioè non riesco a capire. Al ratito habla contigo, a solas. Ok. Perché y pues, otra que aprovechando, ¿cómo ve la iglesia desde el punto de vista, no sé, de los alienígenas o así, pues? ¿De los qué? De los alienígenas, de los extraterrestres. La Chiesa non si pronuncia, nessuno è in grado di dichiarare che gli extraterrestri esistono o non esistono. ¿Entiendes? Que la Iglesia no se pronuncia porque nadie puede decir que los ovni o los extraterrestres existan o no. Ma non lo esclude. Pero no lo excluye. Personalmente, credo che non esistono. La Iglesia no se pronuncia, pero no lo excluye. Perché? Yo, dice el Padre, no lo creo. Perché il motivo che abitualmente viene citato a favore dell'esistenza degli extraterrestri. Perché il motivo che a menudo si cita a favore dell'esistenza degli omnis. Secondo me è senza fondamento. Per me non tiene nessuna fondazione, non tiene fondamento. Questo motivo è che questo universo è troppo grande perché noi esseri umani siamo i soli a esistere in questo grande universo. Il suo argomento è che questo universo è grandissimo e non può essere che noi, los humanos, siamo
solamente los únicos que viven en el universo. Questo abitualmente è il motivo che si invoca per giustificare l'esistenza degli extraterrestri. Este tipo de afirmación es la que se utiliza para afirmar la existencia. Ma per me è un motivo assolutamente non valido. Pero para mí eso es un motivo que no cuenta, no vale. A parte il fatto che nella Bibbia è detto che Dio ha creato l'universo per l'uomo. Está escrito en las escrituras que Dios creó el universo para el hombre. E poi quando Dio crea, quando Dio crea è sovrabbondante. E quando Dio crea è sovrabbonda. E per lui è la stessa cosa creare un universo con 5 stelle e creare un universo con miliardi di galassie. E per Dio è lo stesso creare un universo che tenga nada más 5 stelle che creare un universo con miliardi, con milioni e milioni e milioni di galassie. Miliardos. Miliardos si dice? Miliardos. Miliardos di galassie con miliardos di pianeti ognuna. Billones. Dio è capace benissimo, non è nessun sforzo, Dio è onnipotente. Dio solo lo può. E quindi, secondo me, sia nel grande che nel piccolo, Dio fa delle cose straordinarie. Es decir, que sea en lo grande que en lo pequeño, Dios hace cosas extraordinarias. Che a noi potrebbero sembrare inutili, ma Dio è prodigo. Pero que a nosotros parecen inútiles, pero Dios es largo de manga. Per esempio, non so, su le pareti delle montagne dove nessuno andrà. Por ejemplo, estas paredes de los montes más altos que nadie trepará. Ci sono dei fiorellini bellissimi. Hay unas flores hermosísimas. Dio è sovrabbondante, per cui non sarei stupito se Dio avesse creato tutto questo universo solo per noi. Non mi sorprende che Dio abbia creato questo universo grande solamente per noi. È un'opinione. È un'opinione. Ma una cosa strana, molti sacerdoti non credono nei demoni, ma credono negli extraterrestri. Però che sì. Padre, tengo dos preguntas. La primera, hay personas que dicen que tienen mensajes de Dios y escriben, que Dios les, o Jesús les inspira y escriben. ¿Se diferencia con la escritura automática? Y la segunda, cuando hay casas donde aparecen plagas, plagas, animales o matas se dañan, hay manifestaciones, ¿qué se debe hacer? ¿Puedo usar la escritura automática? C'è una differenza tra la scrittura automatica e la scrittura ispirata. Di questo parleremo in un'altra conferenza. Alla prima pregunta le voy a contestar en otra conferencia. E la seconda pregunta dice che cosa si deve fare quando nelle case ci sono dei rumori o cose strane. Benedizioni, preghiere e qualche volta, se necessario, la messa. Bendiciones, oraciones y a veces, si necesario, celebrar la Eucaristía. Bien, terminamos y nos vamos precisamente a la celebración de la Eucaristía para pedir la salud. Thank you.
Spirito Santo. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore del Padre e la comunione dello Spirito Santo estén con todos ustedes. Antes de celebrar esta misa que conmemora el martirio de Juan Bautista, nos ponemos en comunión con el mártir por su intercesión. Le pedimos que nos conceda de Dios el perdón de nuestros pecados. Yo confieso que Dios y a ustedes, hermanos, por eso a los santos y a los santos que te han salido de la paz y que sean por mí ante Dios y Dios nuestro. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone los pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Testimonio de la verdad y la justicia, concédenos por su intercesión anunciar y atestiguar con nuestra vida toda la verdad del Evangelio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, les mando en nombre del Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que viva ociosamente y no según la enseñanza que de mí recibieron. Ya saben cómo debe vivir para imitar mi ejemplo, puesto que cuando estuve entre ustedes supe ganarme la vida y no dependí de nadie para comer. Antes bien, de día y de noche trabajé, hasta agotarme, para no serles gravoso, y no porque no tuviera yo derecho a pedirles el sustento, sino para darles un ejemplo que imitar así. Cuando estaba entre ustedes, les decía una y otra vez, el que no quiera trabajar, que no coma. Que el Señor de la paz les conceda su paz siempre y en todo. Que el Señor esté con todos ustedes. Este saludo es de mi puño y letra. Así firmo yo. Pablo, en todas mis cartas está en mi letra. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Esta es palabra de Dios. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y
El Señor esté con ustedes. Lectura de la buena noticia de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, Herodes había mandado a apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando la oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías le dijo entonces a la joven, la hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella se fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio queden perdonados nuestros pecados. Evangelio de Marcos, proclamado en el corazón de la misa, adquiere una tonalidad y un efecto diferente. Cuando conmemoramos el martirio de Juan Bautista, nos quedamos pensando en la estrofa del himno del oficio de lectura. Por fin, en un banquete y en el placer de un ebrio, el vino de tu sangre santificó el desierto. En este cuarteto leo en anchura el martirio de Juan dentro de esta celebración donde está la mesa eucarística, el banquete de Dios. Por fin en un banquete terrenal que al parecer no tenía conexión con la mesa de los hijos de Dios, con la mesa de la fraternidad.
con la messa donde se va a depositar el cáliz de bendición y de salvación. Y en el placer de un ebrio, da infinita tristeza si no, daría infinita tristeza si no leyéramos el martirio de Juan en el contexto del martirio de Jesús. Juan le precede en el nacimiento, le precede en la palabra y le precede en la muerte. Pero el derramamiento de sangre de Juan adquiere todo su relieve, toda su significación salvífica, porque esas gotas de sangre están en comunión con el mártir del Calvario. De todas maneras, se siente inmensa tristeza que este hombre, el más grande de los profetas, que ha nacido de mujer, este hombre a quien el Cristo dijo palabras de gran elogio, este hombre profeta que cerró el testamento viejo y se quedó mirando el Nuevo Testamento y miró la grandeza de nosotros los bautizados. Este hombre, su vida acaba en una tragedia que pareciera la descripción por su rapidez de lo que se dijo de las conquistas de las Galias. Vino, vio y venció. El verdugo fue, lo decapitó, trajo su cabeza en la charola y se la entregó a la joven. Unos movimientos rápidos, cuatro movimientos, acaban con la vida de uno de los grandes hombres que fueron elogiados por el Señor. En cuatro movimientos se acaba la vida del precursor. Y nosotros decimos, y Jesús, ¿y dónde estabas tú que fuiste a santificar a este profeta del seno de su madre? Bueno, pues Jesús estaba ahí, Jesús sabía muy bien, Jesús lo estaba engrandeciendo, lo asoció a su muerte. No lo abandonó ciertamente, pero lo hizo probar el hundimiento y la aceptación de la condición humana. Así como Jesús, por su encarnación, aceptó la condición humana hasta sus últimas consecuencias para enseñarnos a nosotros a aceptar la condición humana con todas sus limitaciones, con toda su finitud, con todas sus contradicciones, pero también con sus esperanzas. Así el profeta Juan termina su vida con su cabeza en una charola que se le entrega a una joven que a su vez le entrega a su madre, que caprichosamente tomó en esta hora la ocasión de su venganza. El vino de tu sangre, el poeta que hizo el himno del oficio de lectura, está tomando el símbolo de la sangre del bautista como si fuera el vino que se suma al vino de la misa de la consagración, el vino de su sangre. Su sangre es a la manera de un vino generoso, que va a ser más generoso todavía porque se suma al cáliz de Jesús. Y a nosotros nos llama a sumarnos
Yo tengo vergüenza porque me tocó presidir esta misa de un gran hombre. El vino de nuestra sangre también tiene que unirse al cáliz de la salvación, con todo lo que significaría para nuestra vida, hecha hostia y hecha ofrenda en las manos de Dios. El vino de tu sangre santificó el desierto. No el desierto donde hizo los ayunos y donde pasó grandes momentos de retiro y de oración, sino el desierto humano. Nosotros somos aquí simbolizados por el desierto. Esa sangre del Bautista, esa sangre del mártir, es tan fecunda que puede santificar el desierto. Pero el desierto es un lugar sin esperanza, sin vida, de abrojos, de espinas, que bien simboliza nuestra vida cuando nos sentimos como árboles sin hojas, como cuando nos sentimos como un cacto seco en el desierto, como cuando perdemos la pista grandiosa de nuestra vocación bautismal, de nuestra vocación sacerdotal, y cuando nos sentimos desanimados y perdidos. Y sin embargo, la sangre derramada de Juan santificó el desierto. Le pido al Señor que esa sangre tan fecunda del mártir, porque está unida al mártir del Calvario, de veras fecunde el desierto de mi vida, y tal vez si alguno de ustedes me acompaña en esa aridez que a veces tenemos, pues que se sienta fecundado por esta sangre preciosa, por esta sangre llena de vitalidad, por esta sangre que es grandiosa porque está unida a la sangre de Cristo. Ya el profeta Isaías había dicho: hemos sido curados por tus llagas. Y en la oración de sanación que hizo el padre Amo, dice: sana por el poder de tus gloriosas llagas, por tu cruz y por tu preciosísima sangre. Eso, todo esto nos dice el derramamiento de la sangre del profeta Juan. Suba nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que quiere iluminar y salvar a todos los hombres. Digámosle: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestro Santo Padre, el Papa Benedicto, y por todos los obispos, para que quien fielmente al pueblo de Dios, roguemos al Señor. Por los que rigen los destinos de los pueblos, para que protejan la libertad de los ciudadanos y gobiernen con rectitud y justicia, roguemos al Señor. Por todos los que sufren opresión e injusticia, por los enfermos y afligidos, para que la gracia de Dios nos mueva a remediar estos males, roguemos al Señor. Por los que estamos aquí reunidos, para que vivamos en amor fraterno y formemos una comunidad verdadera en el seno de la Iglesia, roguemos al Señor. Escucha, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo y concédenos lo que te pedimos, confiados en tu bondad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
hermanas y hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el sacrificio que vamos a ofrecerte nos dé fuerzas, Señor, para mantenernos fieles a la justicia y a la verdad que San Juan Bautista anunció con su palabra y defendió con su sangre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, ya que en la persona de tu precursor Juan el Bautista podemos alabar tu magnificencia que lo distinguió con particular honor entre todos los hombres. Él fue en su nacimiento ocasión de gran júbilo, y aún antes de nacer saltó de gozo por la visita del Salvador. Solo a él fue dado entre todos los profetas presentar al Cordero Redentor del mundo. Bautizó con el agua que habría de quedar santificada al mismo autor del bautismo, por quien mereció dar el testimonio supremo de su sangre. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, Santo. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Aquí está Cristo, sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Benedicto XVI, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestras hermanas y hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y en silencio nos acordemos de nuestros seres queridos que han muerto. Por ellas, ellos, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta los pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con ustedes. Damos el saludo de fraternidad y de paz. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
dichosos los invitados a la cena del Señor. Oh, I'll say.
conoce el amor y la fidelidad a Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Sí. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos irnos en paz, la celebración eucarística ha terminado. Sí. El resentimiento,
el cáncer, el SIDA, y nuestros pies y espaldas adoloridos. Y aquí el costal rebosante de nuestras enfermedades. Es una cruz muy pesada que nos aplasta y destruye, que nos hunde en el encrespado oleaje psicológico de nuestra vida espiritual. Necesitamos Jesús resucitado, que caminando sobre el agua nos tienda la mano como a Pedro y con suavidad y energía cures nuestras heridas interiores, que son más importantes que nuestras heridas físicas. Señor Jesús, cura nuestro miedo a lo desconocido, cura nuestros falsos rumbos, guía la nave de nuestra vida, pues el mundo con sus desvalores nos ha turbado. Señor Jesús, cura nuestro sentido de culpa, nuestra preocupación, porque desgasta nuestras energías presentes, no nos permiten cambiar nuestro paso erróneo y menos construir un futuro mejor, y sí paralizan nuestras vidas. Señor Jesús, cúranos del odio a nuestros semejantes, pues el odio se convierte en vinagre que daña nuestra interioridad sin que logremos conmover a la persona que odiamos. Tú puedes, Señor, transformar nuestro odio en amor, que es la más bella fuerza de construcción positiva para nuestras vidas, nuestra familia y nuestro mundo. Cúranos, Jesús, del resentimiento que prolonga los dolores de nuestra emotividad. Necesitamos una emotividad pacificada, sanada, para que podamos proyectar la alegría de tu rescate salvador. Es tan bello que el profeta dice: devuélveme el son del gozo y la alegría. Exulten los huesos que machacaste. Retira tu faz de mis pecados. Borra todas mis culpas. Señor Jesús, mi inseguridad me está quemando el alma. La extorsión, el secuestro, el asesinato, los robos. Sáname tú, pues tu providencia nos guarda en tus manos. La inseguridad por mi vida, por el alimento y el vestido, también me destruye. Me mandas que vea las aves y los lirios del campo, pero no me basta. Sácame tú, por tu misericordia, de estas graves enfermedades. La inseguridad por la salud espiritual, el temor de caer en pecado. Perdóname, se me olvida que me basta tu gracia. Mi inseguridad por mi perseverancia en la fe y en la vocación sacerdotal y en la gracia, y por ende de mi salvación.
¡Qué necio soy! Se me olvida que sin ti nada puedo y que contigo, Señor, puedo todo. Puedo retar al infierno entero y salir victorioso. Si tú, Señor resucitado, me guías, me sostienes y caminas siempre junto a mí. Amén. Amén.